mes de septiembre ya deben de estar preparadas una iniciativa de ley que va a transformar el campo de México. Yo creo que lo que nos está pasando, o los 18 o 20 años de atraso que llevamos dentro del campo, pues yo creo que ya es justo darle un nuevo dinamismo y darle un vuelco hacia la producción y hacia la productividad, y sobre todo darle empleo a las familias del campo, que es lo más importante, que a través de sus propios productos, a través de su empleo y a través de generar productos para las demás, para la sociedad, también se vean beneficiados, que eso es lo más importante. La pobreza extrema está en las zonas rurales, y yo creo que hay que revertir esa pobreza a través de producción y a través de productividad, y sobre todo que le llegue al consumidor productos también de calidad y a bajo costo. De eso se debe tratarse la reforma al campo. Señalaba el dirigente de la CNC que para que pueda haber una cambios verdaderos en el campo, pues está dejar de haber corrupción y retraso en la llegada de los recursos al campo. La nueva ley debe de todo lo que es burocrático minimizarlo, o sea, hacer menos burocrático en los esquemas de apoyo a los campesinos, y obviamente dentro de ese burocratismo debe de desaparecer, casi desaparecer la corrupción. Los actos que se han hecho hasta ahorita son de desastrosos. Tenemos ahorita un Alberto Alatorre que en este año en el tema de comercialización de frijol es el culpable de toda la ola de corrupción que ha pasado. Se han detectado muchas anomalías dentro del proceso de comercialización. No permitió que Durango entrara en un esquema para cruzar datos de los productores y acopiadores para beneficiarse, seguir beneficiándose él, Alberto Alatorre, y dos, tres productores, y me atrevo a decir, hasta acopiadores dentro del esquema.